Ciudad de México. Guión Marco Cortés Mendoza, nuevo presidente del PAN durante su toma protesta, hizo una convocatoria a los mexicanos por la unidad y contra el centralismo de poder que, considero, está implementando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con un espíritu constructivo el día de hoy, yo convoco a todos los panistas de México, a todos los mexicanos que aún militan en el PAN, a todos los mexicanos que tienen simpatía en este partido humanista, a un acuerdo por la unidad de acción nacional, un acuerdo de acción nacional para cuidar a México, y que sigamos siendo un instrumento valioso para la democracia. Local aquí, 76.48% de panistas votaron por Marco Cortés, un acuerdo para la unidad de acción nacional para poder hablar con fuerza y contundencia a los 60 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, y a los que votaron por él pero ya se ven decepcionados. Un acuerdo por la unidad donde estemos todos, militantes, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, donde estemos todos los panistas. Un acuerdo nacional por la unidad para generar equilibrios y contrapesos dentro del PAN y fuera de PAN, dijo el nuevo dirigente. El político michoacano señaló que es imperante este principio de unidad para volver a ser competitivo a Acción Nacional, y reiteró que el reto de su partido es dual, para ser una correcta oposición y ser buen gobierno en donde lo son. Esa dualidad la vamos a conquistar, somos la única alternativa visible en México. Aseguró que nuestro país ya no puede caer en ese error, en ese pleito entre ellos y nosotros, no caigamos desde aquí, le digo al señor presidente electo, en ese conflicto de unos y otros, de los buenos y los malos, de los ricos y los pobres, no caigamos en la confrontación de los mexicanos, que eso no deja nada bueno, le decimos desde aquí al presidente electo que todos somos mexicanos y que no a donde la polarización, sentenció. Local pide PAN unidad tras triunfo de Marco Cortés. Local importante afluencia en elecciones.